Bienvenido. Este es el programa Resumen Semanal con ustedes, Emerson Abreu. Y Renzo Delgado. Informaciones de las noticias más impactantes, los comentarios sobre el acontecer nacional. Titulares. El presidente Biden dice que la guerra total en el Medio Oriente debe evitarse. Amarante Barrett ha sido expulsado de por vida en el, del PLD otros abandonan el barco haití ha impuesto restricciones a los productos dominicanos mientras ellos entran a la república dominicana a hacer negocios el caso de paola santana muestra que existe un común denominador de la violencia de género la no efectividad la, la no efectiva judicialización para las mujeres pobres. Seguimos con los titulares. ADP denuncia embargo retentivo de todas sus cuentas bancarias. El Ministerio Público solicita prisión como medida de coerción para siete acusados del caso Camaleón y 20 peroteros de República Dominicana en opreos de los Estados Unidos. Eh, Renzo, para terminarnos ya los titulares. Vamos de inmediato, eh, querido público, estimados oyentes de este programa de toda la semana, resumen semanal, a comentar lo que ha sido eh, el llamado del presidente de la República, Luis Abinader, para una efectiva y segura deportación. El presidente de la República hace apenas dos o tres días hizo un llamado. Y decidió, eh, la, eh, tomó la decisión de que había que deportar 10.000 extranjeros y lo llamó por su nombre, su nacionalidad haitiana, todas las semanas. Significa que si todas las semanas se deportan 10.000 haitianos, serían unos 80.000. Y así sucesivamente, y en un año serían unos 5, eh, unos 2.500.000 haitianos que se deportaría del suelo dominicano. ¿Por qué razón el presidente de la República ha tomado la decisión? Eso es lo importante que analicemos. Yo entiendo, eh, desde mi punto de vista, para explicarlo rápidamente, eh, que debido a la situación política nacional, el país eh, se siente cansado, se siente abrumado y ya desconfiando del gobierno en lo que es una efectiva política de, de, de migración. Y de hace un año para acá, la gente eh, vive hasta asustada y desconfiada del gobierno en cuanto a esa efectiva política de contener eh, la cantidad de migrantes de extranjeros, básicamente haitianos. Y segundo, como una forma de mitigar, de eh, reducir el impacto que podría venir de medidas económicas y políticas que podrían hacerle mucho daño al gobierno, como es la reforma fiscal. Sin embargo, esas medidas que podrían verse como una salida a un problema de, 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 de verdad, un problema de mayor envergadura que tenemos, ha sido eh, el, el punto de, de, de reunión de todos los dominicanos en el sentido de que todos hemos estado pensando que el gran problema dominicano es la migración. Eh, y de verdad, el presidente Abinader ha logrado aglutinar en torno a, a su figura y a sus planteamientos eh, a muchos dominicanos de su entorno, de su partido y de otros partidos. Vamos a ver cómo termina esto, si esto no es una, una bala de salva para que se obvien los problemas reales que tenemos los dominicanos en este momento El, los problemas educativos los problemas de las de la reformas constitucionales tributario fiscal y todo lo que, lo que se está moviendo que no quiere que se vea eh, las autoridades no quieren que se vea eh, en ese sentido pensamos que los dominicanos debemos observar debemos tener observación y pensar que este llamado, más que un llamado eh, que trate de la soberanía, es un llamado netamente político. Vamos a brindarle a ustedes una breve pausa y venimos en breves segundos.